In our last lecture, we looked at the powers controlling secret societies. I know it appears unbelievable to some people that there could be such a major confederacy. But sheer logic dictates Pero la lógica dice that if the whole world is

Will be intolerable to millions of people. Sería intolerable para millones de personas. Y la única manera de uh, adquirir, de alcanzar esta unidad religiosa es por medio de agendas ocultas. The very fact that you have hidden agendas y el hecho mismo de que hay, existen agendas ocultas, shows that something sinister is working behind the scenes. hace ver que algo siniestro está trabajando detrás de las escenas. Jesus says in the Word, I have done nothing in secret. All His works were open. Todas sus obras fueron hechas de manera abierta. There was nothing that transpired in the secret echelons and chambers of this world. And even though it may appear improbable, Y aunque parezca a lo mejor improbable, will writings, vamos a ver de sus propios escritos is system, que el asunto verdadero es construir un sistema religioso que va a crear, va a instaurar el reino de Lucifer sobre este planeta. The occult joke. Bueno, el, <laughs> el, uh, bueno, la espressione nell'occultismo e l'agenda the occult agenda y la agenda eh, oculta en uh, is not some joke. Eh, no un chiste. It's not some fringe organization. No sta a lo un po' scondita It is the very hub. centro mismo. And this is what makes it even more sinister and scary. These lectures are not designed, however, to scare anyone. Pero no están para a miedo. The Bible has made it very clear who the victor will be. La dice quién va a and fulfilled prophecy supports the power of the Word. Y el hecho de que la profecía se ha cumplido a lo largo de la, de la historia apoya el poder de la palabra. So these are not to fear. Así que estas conferencias no están con el propósito de crear miedo. They are mere of fact. Son simplemente eh, mirar a los hechos y explicarlos. We do about it. No podemos hacer nada al respecto. Porque la profecía nos hace ver claramente que así se desarrollarán los acontecimientos. Pero podemos saber dónde nos encontramos a lo largo de la historia. Así que nosotros también podemos tomar nuestro lugar en este escenario de la fin del tiempo. Now it is true that some people will make a religion out of all of this information. Ahora es verdad que algunas personas van a hacer que esta toda esta toda esta información sea su religión. But that is not the aim. Pero esta no es el blanco de esas conferencias. The aim is merely to inform. El blanco es simplemente de informarle a ustedes. So that we can make decisions which will affect our eternal salvation. Para que tomar que un sobre eterna. The Bible says, "Have nothing to do with the evil works of darkness." But the Bible also says that it will clothe itself like an angel of light. Pero la Biblia también dice respecto al maligno que él se va a vestir como un ángel de luz so i can be led by the nose to believe that something is good when i'm actually being trapped into the very pits of evil así que también puedo ser conducido creyendo que algo es bueno pero en realidad me encuentro totalmente enprisionado en algo maligno so what are the hidden agendas of secret societies así que cuáles son las agendas ocultas de las sociedades secretas Remember that all secret societies emanate from Babylon. Se acordarán que dijimos que todas las sociedades secretas eh, originaron de Babilonia. En francés, la of, historia de la magia, listuado la en francés, la historia de la magia. Uno de los uh, um, uh, grandes espiritistas de esos tiempos, Eliphas Levi. Said that the father of Gnosticism was none other than Simon Magus. No Simon and if you, Simon read if you read your Bibles, you will know that he was a baptized Christian. Y si ustedes leen sus Biblias, ustedes van a ver que él era un cristiano bautizado. Who thought he could buy the Holy Spirit? Y él pensaba que uno que podía adquirir comprar el Espíritu Santo. And he became the sorcerer to Nero. Y él se convirtió como el, el mago para Nero, el emperador. Así que en la sede del, um, del poder romano y la sede de este poder uh, oscuro eh, estaban dominando el mundo juntos. But it with of Pero él uh, se puso un, unas <coughs> vestimentas ap aparentando el cristianismo. so appearing to be christian, in actual fact they were occult. Eh, out of that early union y de esta unión temprana de esos poderes, arose the secret orders that were to push the agenda of the dragon. and all these societies are linked at their inner core. Y todas estas sociedades están unidas en su centro. So you had the templars, the Así que uno tenía a los Caballeros Templarios, One of the that rose out of the early una de las órdenes que nació y e salió de la Iglesia cristiana temprana. Uh, they were with the ¿Y ellos tenían conexiones con las sociedades secretas islámicas? Cuando los Templarios Well, eliminated by the King of France. Y cuando los templarios fueron eliminados por parte del rey de Francia, they went underground. Pues uh, pasaron a escondidas. And if we compare the regalia Y si nosotros comparamos las vestimentas que tenían, por ejemplo, we'll y nosotros veremos que los que los representan hoy en día son eh, los caballeros de Malta y los jesuitas. And there are many side arms, like the y hay muchas otras ramificaciones como los uh, rosicrucianos. Y bajo el control de los jesuitas, incluso un so-called en el West. Uh, y así que bajo el control de los jesuitas también existe un brazo protestante en el oeste, Which is que es la masoría, masonería. A Una estrategia brillante. Bans from its ranks. El catolicismo eh, quita la masonería de sus medios, la prohíbe, se distancia de este movimiento. And nurtures and grows the organization. Pero al mismo tiempo, nutre y sigue la a and it's only after John Paul II that suddenly Freemasonry is also open to Catholicism. Y es de Juan II que la está al Why the change of heart? ¿Y por qué hubo este de Has it achieved its objectives? According to Gary H. Carr. Según el autor Gary H. K.: The ancient mystery religions of Babylon are also listed here as the source. Uh, como fuente de todas estas sociedades secretas, se, se habla de las uh, religiones antiguas de misterio uh, babilonias. Then through Kabbalism, Gnosticism, the Templars, etc. Y después el Kabbalismo, el Gnosticismo y los Templarios you come down to Freemasonry and the Illuminati. Y uno llega hasta los masones y después los Illuminati. And according to him, Marxism. Y según él también el marxismo. All the American and European political societies, y también todas las sociedades políticas europeas y americanas, the banking elite, y también la élite bancaria, and the World Council of Churches, y también el Concilio Mundial de las Iglesias, y también eh, todos uh, los brazos ocultos como la, el movimiento de la nueva era, are all controlled by an inner core. son todos controlados por un centro. Ahora, para el que no ha estado observando estos asuntos, todo esto parece imposible. Pero si uno mira a las sinergias y cómo todos estos movimientos están eh, convergiendo juntos, tiene que ser evidente que tiene que haber un poder central que los controla a todos. Now, what he leaves out here, of course, are the major religious orders that uh, are controlling. Ahora, que Let us go to the top sources of Freemasonry itself. Vamos a mirar ahora algunas de las fuentes principales de la misma. Morals and Dogma, written by Albert Pike. El libro Morals and Dogma, Morales y Dogma, escrito por el señor Pike, esencialmente el fundador de lo que es la forma moderna del uh, rito escocés de la masonería. Ahora, acuérdense que en estos círculos este hombre es, es como casi fuera un Dios. It's the most authoritative source. Es la autoridad más importante. Y dice que los templarios, así como uh, todas las otras órdenes secretas y asociaciones, had two doctrines, one concealed, tenían dos doctrinas, una escondida and reserved for the masters, y reservada solamente para los maestros de esas órdenes, and which was called Johannism. y que era llamada el Juanismo. And the other public which was the Roman Catholic. Y la otra dice él era una doctrina pública que era la uh, doctrina católico romana. That's out of the mouth of the guru. Ahora esto es de la boca del maestro de esas sociedades. So for public consumption you have Catholicism. Así que para bueno, el uso público se tiene la religión romano católico. And secretly you have Johannism. Pero a nivel secreto se tiene este juanismo. Y esto también está eh, envuelto en un secreto. Porque juanismo se referencia a Juan el Bautista. Pero en el ocultismo este, este nombre Juan el Bautista no es nada que un acrónimo para Lucifer. Así que cuando ustedes escuchan esta orden o esta otra orden y que todas se refieren a San Juan, así que en el círculo interno lo que están en realidad uh, citando es la escala hacia el poder, la escala al poder hacia Lucifer. In Morales and Dogma, we read about how the Templars were accused en uh, Morales y Dogma, leemos sobre cómo los Templarios, esa orden antigua, fue acusada by the French king uh, uh, por el rey francés and how he captured the head de Maloy y cómo el uh, rey francés capturó a la cabeza de esta orden de Maloy and had him executed y lo hizo ejecutar For apparently for spitting upon Christ and denying God. Y aparentemente porque él había escupido sobre Cristo y había negado a Dios. As well as También por haber hecho obscenidades horrorosas, pero no tenemos que hablar de todos esos detalles. And then he says before his execution, y después dice que eh, antes de su ejecución, este maestro de la logia, se became. The Scottish masonry, the occult secret societies. Toda esta orden se convirtió en lo que él dice la masonería escocés. So this doomed grand master really created the lodges. Así que este gran maestro condenado a muerte en realidad creó lo que son las logias. And this is the origin of modern freemasonry. Y estas son las orígenes de la masonería moderna. So this is out of the mouth of...

And that these were really part of the Templar religion. Y él dice que estas personas eran parte de la religión templaria. Hidden of course under forms of Christianity. Está aludiendo a los reyes magos que ustedes encuentran también en la Biblia, que bueno, estaban eh, aparentando una religión cristiana. But they can be found he says in the rites of the highest masonry Pero él nos dice que pueden ser encontrados en los rituales en los ritos de la masonería más elevada So by their own definition they are cult Así que por su definición todas estas personas eran supuestamente ocultas Wherever you go in Europe Así que por donde quiera que uno vaya en Europa, you go to the of Mallorca, sea que uno visite la isla de Mallorca, whether you go to Malta, sea que uno visite Malta, o sea que uno visite eh, las catedrales o las construcciones de los sistemas monásticos, you will see the symbols of this control. Y ustedes van a notar los símbolos de este control With a pretended veneer of Christianity, con esa apariencia de cristianismo while in actual fact, it is Luciferian. cuando en realidad es algo de luciferino. Eagle, en muchas catedrales del mundo uno va a encontrar la águila de doble cabeza que es un símbolo de, del dios llano, el que tenía dos cabezas. But it's also the symbol of masonry. Pero también es el símbolo de la masonería. So if you walk in the streets of Spain, Así que uno se pasea por las calles de España. Y the in e ingresan a las iglesias, ahí ven los símbolos, por ejemplo, en los techos, and en here las cúpulas. Is the y ahí abajo ven el símbolo como se aparece en la masonería, es exactamente el mismo. If you go to the Rosicrucian order, eh, si van a ver a la orden de Rosicruciana, You will find the secret symbols and the hidden agendas all over their regalia. Ahí en sus y en sus esos y, y and their way to the light. Is hidden in the Kabbalah. Está en lo que se llama la Kabbalah. And the Kabbalah is the secret religion of Lucifer. Y la es esa religión secreta de Lucifer. In fact. It is called the most holy Kabbalah. Y de hecho se la llama la más sagrada Kabbalah. It, it is the negation of the God of the Bible. Es la negación del Dios de la Biblia. Y si leemos otra vez en el libro Morales y Dogma, y no puedo citar de una fuente mejor que esta. Él habla también acá de la Sagrada Kabbalah y de las tradiciones de los hijos de Set. And they occultize Abraham and Joseph and all the biblical figures. Y habla de las supuestas conexiones ocultas de Abraham y de todas las otras figuras bíblicas. As having two religious systems, one hidden and one for public. Como si todas estas personas hubieran tenido dos sistemas religiosos, uno exterior para el público y uno interior y oculto. The three great lights of the lodge, he says. Las tres grandes luces de la logia, dice esta fuente. Are the symbols of power, wisdom, and benefic beneficence of the deity. Dice que son los símbolos del poder y de la sabiduría y de la de la magninidad de la deidad. And they're also the symbols of the first three zephyrots. Y también son los uh, símbolos de los primeros tres zephyrots. These are occult steps Estos... on the way to deification. Esos son Eh, pasos ocultos hacia la vía hacia la deificación. So the is to the whole of the Así que el Kabbalah es central a todo lo que es la religión oculta. Y el libro Morales y Dogma dice claramente que cada logia masón es un templo de religión. Por favor, entiendan que los más de Ahora entiendan bien que eh, las los, los, los escalones eh, más bajos de la masonería, of this. los niveles más bajos no saben nada al respecto. Eh, creen que a lo mejor hacen parte de un club social. Philanthropic, doing many good things. a lo mejor Filantrópico, haciendo muchas cosas buenas. Creating business opportunities. Uh, creando a lo mejor oportunidades de comercio. Y teniendo valores morales porque leen de la Biblia. Y teniendo valores morales porque ellos leen de la Biblia. Claro, si uno se encuentra en una logia islámica en el Islam, uno va a leer no de la Biblia, pero del Corán. O en otros libros sagrados, dependiendo de qué religión uno pertenece. So what are the questions regarding masonry? Um, ahora, ¿cuáles son las preguntas acerca de la masonería? They say quite plainly, Albert Mackey says so in the encyclopedia of Freemasonry. En la enciclopedia de la masonería, Albert Mackey, este autor dice claramente lo siguiente. That it's not just a Christian organization. Uh, dice que no es simplemente una, religión, una organización cristiana. It embraces the Jew, the Muslim, the Brahman, the Buddhist, all of them. Dice que esto albarca al judío, al musulmán, al Brahmin y al budista. Please understand, if you want to unite all the religions of the world, Ahora, entiendan, si ustedes quieren unir a todas las religiones del mundo, Then Christ will have to be demoted. así que se tiene que rebajar a Jesucristo. Se tiene que poner al mismo nivel de un Muhammad, o de un Buda, o de cualquiera. In fact, they claim that is not Christian. Y de hecho, ellos alegan claramente, diciendo que la masonería no es cristiana. No is it a substitute, therefore. Y no es tampoco un sustituto para él. The los Kabbalah, the the Kabbalah, los gnósticos, y las escuelas de los magos, reyes magos antiguos. This is the philosophy of Esta es la filosofía de la masonería. I'm not guessing, I'm quoting morals and dogma. Ahora, yo no estoy adivinando diciéndoles esto, yo estoy citando de la fuente más elevada, morales y dogma. Masonry is the search for light. Ahora, la masonería es la búsqueda de luz la you know, luz. You know Ahora, si uno conoce su Biblia, no tiene que empezar este tipo de búsqueda. La Biblia dice claramente, Jesucristo es la luz del mundo. And there is no other way but through him. Y no hay otro camino sino por medio de Él. So, it's all truly dogmatic religions have issued from the Kabbalah. Así que acá nos dice el texto que todas las religiones verdaderamente dogmáticas han eh, salido de la Kabbalah, nos dice el texto. So, by their own admission, it is occult. Así que, admitiéndolo ellos claramente, es algo oculto. In fact, it says here, Manly Palmer Hall says that the true Mason is not creed-bound. Así que nos dice el autor Manly uh, Palm, dice que el verdadero masón en realidad no está uh, ligado a un credo. Así que sea que sea Buda o Mohammed, el nombre no significa mucho. Así que el agenda is es to unir todos los sistemas religiosos bajo el poder del Kabbalah. Así que el, la, la agenda oculta es de unir a todos los sistemas religiosos bajo el poder del Kabbalah. Ahora, ustedes saben, hay una gran diferencia, una gran diferencia principal entre todas las religiones y el cristianismo. Only is of grace. Solamente el cristianismo es una, relacion, una religión de gracia. All other religions are religions of works. Todas las otras religiones son religiones de obras. Y una religión basada en obras tiene que vestirse a sí misma con sus uh, ropas que representan sus obras. So the apron of Así que el mandil de la masonería representa esas hojas de higos que Adán y Eva se hicieron para ellos mismos. And when you look at their points of fellowship, where they place their foot to foot and knee to knee and breast to breast, these are identical with the ones used by the Druids or the rites of witchcraft. Así que estos son puntos idénticos utilizados para los druidos o también para los hechiceros. The of names comes from the Kabbalah. Eh, pasando, por ejemplo, es la práctica de pasar nombres secretos, también origina del Kabbalah. Pero frente a un cristiano ellos van a alegar, pero nosotros somos cristianos, mira, tenemos la Biblia en el altar. Aquí está el Digest de la ley Aquí ustedes tienen eh, una compilación de leyes masónicas. Y dice claramente, la masonería no tiene nada que ver con la Biblia. So Ahora, si no tiene nada que ver con la Biblia, ¿por qué está la Biblia ahí? It is there merely as a symbol. Está ahí simplemente como símbolo ahora quiero que ustedes entiendan bien que cuando ellos leen la biblia no leen en realidad las palabras de la biblia they read the inversion of the lo que leen es algo totalmente al revés de they lo que se encuentra what, la biblia they read what they claim is there in numerology and in secret ellos leen lo que ellos alegan ser ahí dentro en sistemas de numerología o de secreto. Pero la Biblia nos dice que tu palabra, oh Dios, es verdad. These people introduce their own records of truth. Ahora, estas personas están introduciendo en la palabra su propia versión de la verdad. What about God and his son, Jesus Christ? ¿Qué hay de Dios y de su Hijo Jesucristo? Yeah, mystic masonry claims that humanity in toto is God. Ahora, acá en el libro, eh, masonería mística dice claramente que la humanidad en su totalidad es Dios. This is the deification of man. Esta es la deificación, el hacer eh, del hombre Dios. This is what the serpent said. This is not what God said esto in the Garden of que, Eden. Esto es lo que dijo la serpiente. No es lo que dijo Dios en el Jardín del Edén. You shall be as God's. El, la serpiente dijo, ustedes serán como dioses. Así que estas personas creen que ellos están en el camino hacia la deidad. Yeah, morals and dogma. Let's quote it again. Otra vez en el libro Morales y Dogma. Así que dice claramente, la Biblia sí, claro, es, es um, algo indispensable en una logia cristiana.

Y en su altar ellos las tenían, los tenían todos esos libros sagrados. Y porque cuando uno alcanza el nivel más elevado, todas estas fuentes conducen a la única fuente verdadera, que es Lucifer, ellos dicen. Lynn in the of y Lynn Perkins en el libro que significa el significado de la masonería. He's Says that Masonry teaches that the redemption and salvation dice aquí que la masonería enseña que la redención y la salvación son la responsabilidad individual de la persona. <laughs> well, then you don't need Jesus. Bueno, así que uno ya no necesita a Jesús. You work your way up through the echelons. Uno camina subiendo esos escalones de la salvación que se hace él mismo. You see. When you compare, for example, Buddhism with Christianity. Ahora cuando uno compara, por ejemplo, el budismo con el cristianismo. Take the parable of the lost son. Tome, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. In Christianity, the son decides to return to his father. En el cristianismo nos dice la palabra que el hijo decide regresar hacia su padre. And while he's still a long way off. Y mientras se encuentra aún muy lejos. The father runs towards him. El padre corre hacia él embraces y him says this is my beloved son. puts a ring on his finger y dice, and celebrates. in the same parable in buddhism, Ahora, la misma parábola en el budismo, the son comes all the way back home. El hijo regresa. Hacia la casa. the father opens the door. El padre abre la puerta. the son doesn't even recognize him. Y el hijo casi no lo, re no lo reconoce. But the the son. Pero el padre sí reconoce al hijo. And he sends him to work. Y lo envía a trabajar. In his vineyards. En sus viñedos. Y después de un tiempo, cuando ve que este hijo está trabajando de la manera correcta, then he embraces him. después lo abraza. What is that? ¿Qué nos dice esto? It's the religion of works versus the religion of grace. Es de un lado la religión de obras the y del otro y del otro lado la religión de gracia. The shift in emphasis is to self. El 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 um, la énfasis se mueve al yo a la persona. Masonic author Pearson admits. El autor mason Pearson admite that all the traditions where they celebrate their Hiram beef.

Um, eh, porque en la masonería también existe una resurrección de la supuesta muerte, pero es una resurrección sin bautismo. It's based on the of Está basado sobre las leyendas de Osiris. O Mitras o any one of them. O del dios Mitras o de otros dioses. It has to do with no tiene nada que ver con el cristianismo. So when you look at the masonic writings and you see the pyramids and you see the obelisks. Así que cuando uno mira los escritos uh, masones y ve las pirámides y los obeliscos, you can even have the Ten there. ahí hasta uno puede poner los diez mandamientos. To Pero todos esos símbolos están sujetos a la gran doctrina de Lucifer. Here is the Aquí encontramos una imagen de la resurrección masona. You lie in a coffin. Así que uno se tiene que poner en un ataúd y uno se lo levanta, se, le, tiene una resurrección desde ese ataúd. There is no, washing of rebirth. Eh, no hay un lavarse y un nuevo nacimiento. This is a Esta es una religión para el yo.